Si bien lo que nos dejó el capítulo 65 del manga de Dragon Ball Super, además de lo ocurrido con Goku y sus acciones hacia Moro, además de la clara unión del poder de Merus y Moro, permitiendo obtener el poder de un ángel, y por supuesto, la sorprendente unión entre Moro y el planeta Tierra, para poder contener el nivel de energía de un ángel que solo perjudicaba a Moro más que beneficiarlo, dejándonos ahora con una amenaza capaz de destruir a la misma galaxia si es que este era eliminado. También nos quedamos con la posible idea de que el príncipe Saiyajin pudiese finalmente ser aquel que termine por vencer a un villano principal, y por qué no, también será aquel que logre rematar a este devorador de mundos, y esta vez de manera literal. Pues como sabemos ahora, las notas sobre lo que será el próximo número 66 del manga nos deja ver que ahora más que nunca, la saga de Moro se encuentra en su momento clímax, dejándonos con la posibilidad de que el próximo mes veamos la finalización de este arco, para así dar paso sobre el futuro de la saga, y así dar comienzo a un nuevo arco argumental para la franquicia que podría ser revelado el próximo mes de diciembre. Sin embargo, podríamos pensar que realmente este número 66 será el que culminará de buena manera esta saga, pues con la amenaza de Moro, tal parece que solamente habría una manera de finalmente derrotarlo, y sería con algo que permita separarlo del planeta Tierra, claro, siendo esto la partición forzada del espíritu. Vegeta durante unos momentos, y más que nada durante su entrenamiento en el planeta Yadrat, nos había dejado con la expectativa de que ahora, después de mucho tiempo, tomaría un papel más protagónico. Pues el hecho de verlo entrenar para lograr y obtener algo que le ayudara a enfrentar a un villano como Moro, nos mostraría una vez más su gran evolución. Más si es que no se dedicara a obtener la teletransportación, sino ir más allá, controlando el espíritu a un gran nivel, así logrando ya la mencionada partición forzada del espíritu. Una técnica que tras su llegada a la Tierra, nos mostraría a un Vegeta que dominaría por completo a Moro, pero que de una manera similar a Goku, y gracias a su confianza, Moro lograría absorber a 7-3, obteniendo así su forma final en ese momento, derrotando de una manera humillante a Vegeta, sin siquiera tener más de un capítulo para lograr lucirse. Dejando en claro que para Toriyama, Vegeta jamás derrotaría a un villano, dejando el trabajo a quien sería el portador de la doctrina egoísta de los dioses. Pero ahora, ese egoísmo de Goku y su nobleza para no eliminar a Moro, provocaría que ahora la galaxia que le pidió Merus proteger, estaría en un gran peligro por su culpa. Y ahora, después de esto sería el momento para lograr ver al príncipe una vez más en acción, pues con la técnica del espíritu sería la única manera de separar a Moro y al planeta Tierra, pero que al ser solo un capítulo, o más bien 45 páginas en total del manga 66, dejaría un tiempo muy corto para que Vegeta lograse su cometido. Tomando el manto del protagonista, ahora que Goku ni siquiera con el Ultra Instinto completo puede hacer algo en contra de Moro, siendo este el momento en el que para todos podremos ver a Vegeta en su máximo esplendor, aunque algo limitado si es que esta será la culminación de esta saga. Aunque yo no lo pensaría así, bueno, no por el momento, pues las previas del siguiente número del manga por la revista V Jump nos dejaría con la premisa del título, el cual sería Goku en contra de Moro, el devorador de planetas, la batalla en su clímax. Algo que nos dejaría con la idea de que Goku, de alguna manera lograría derrotar a Moro finalmente, sin la ayuda del príncipe, dejando todavía tiempo para la presentación del nuevo arco del manga, para posteriormente conocer más de este en la Jump Festa 2021. O bueno, eso nos da a entender. Algo que nos dejaría con la duda si realmente veremos a Vegeta nuevamente, más ahora que gracias a Dende se ha recuperado, y pues si Goku ahora se encuentra en una encrucijada, el hecho de que Vegeta aparezca no solo como ayuda, sino también como el que lidere el contraataque hacia Moro, sería algo muy lógico, más aún al poseer una técnica como la partición forzada del espíritu, uniendo fuerzas con Goku para de una vez por todas eliminar al devorador de mundos. Sin embargo, con este título, hay una gran duda de poder ver esto en el papel, pero quién sabe, Toyotaro puede sorprendernos de buena y mala manera.
algo que solo conoceremos el próximo mes, con la revelación del manga número 66 de Dragon Ball Super, así como sus primeros borradores, que por supuesto estaremos trayendo en este canal. Un manga 66 que podría ser el final del arco, que desde hace 2 años nos ha mostrado muchas cosas increíbles, y otras algo extrañas, pero que sin duda, se ha convertido en uno de los mejores de todo Dragon Ball Super, y esperemos tenga un final memorable para un villano como Moro, con la esperanza de grandes cosas que ver del príncipe Saiyajin, y por supuesto, del Saiyajin criado en la Tierra. Pero dime, ¿piensas que realmente Vegeta retomará el protagonismo en este final de arco? ¿O Goku terminará por eliminar a Moro él mismo? Déjalo en los comentarios que yo con gusto lo leeré. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like, así como compartir para que más personas lo vean. Y la espera por el manga 66 y la posible revancha de Vegeta sea aún más grande. ¿Y por qué no? Suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.